Somos el Pacto, banda venezolana de rock campesino, 30 años de trayectoria. Y por acá, Natasha, Edgar, Guillermo, Juan y Gabriel. El Pacto le canta a Venezuela, al pueblo de Venezuela, a sus luchas, a su identidad, a su cultura, a su historia. Y esa es la razón, el objetivo que queremos comunicar, que queremos decir, que queremos cantar. Y lo seguiremos haciendo, lo hemos hecho durante 30 años y lo seguiremos haciendo en los años que vienen. Para el Pacto es un honor estar en la conmemoración de 20 abriles. Formamos parte también de esa historia. Hace 20 años estábamos, compadre, dando la batalla por recuperar físicamente al comandante Chávez, a la revolución. Y este concierto también viene a hacer ese rescate, esta vez pues del espíritu de Chávez, del renacer de la revolución bolivariana. Compañeros, viva Cuba, la primera en despertar. Un octubre verde oliva disparándole al imperio. En las selvas de Bolivia cae un santo guerrillero. La vanguardia fue velada, viva Emperatriz Guzmán. Octubre trajo victorias y aguaceros militantes. Cada gota es un abrazo del eterno comandante.
fresca que no cesa. Puño en alto, camaradas, octubre vive en Cantaura. Octubre, lluvia fresca que no cesa. Puño en alto, camaradas, octubre es el Che Guevara. Octubre, lluvia fresca que no cesa. Puño en alto, camaradas, viva la mujer alzada. Octubre, lluvia fresca que no cesa. Puño en alto, camaradas, mil octubres, hay mañana. Octubre, lluvia fresca que no cesa. Octubre vive en Caracas y en La Habana. Octubre, lluvia fresca que no cesa. En La Paz, en Managua. Mañana, octubre, lluvia fresca. Regresa. Sumando para el bienestar común del pueblo, más poder para la gente estamos pidiendo. Pa'lante vamos, compadre, aquí no hay miedo. Que se pire la burocracia, aquí tenemos que avanzar. Juntando todos los de abajo para así poder llegar. Con Chávez y con Bolívar, siendo firme en la idea. Venezuela, vamos arriba, mi bate. Nada nos ha pasado, el rebelión permanente. Junto al poder popular.
popular, por ahora y para siempre. 30 años de lucha, 30 años de trabajo colectivo, 30 años de unirnos como pueblo, hoy más que nunca juntos, pueblo. Es una tarea histórica, se la debemos al comandante. Sigamos juntos lejos llegar, a los traidores dejar atrás. Son más de 30 años, exigiendo lo imposible. Seguimos en la pelea, aquí nadie se rinde. El calor de una mujer me enseñó a amar, amar la tierra que nos da vida. Creo en la confianza como base elemental para vivir, vivir en familia, familia unida. Creo en la justicia absoluta de esta vida y en esa justicia como base elemental para la paz. Creo en la premisa de que el amor es el camino para vivir, vivir feliz y en la felicidad como éxito final. Y en el andar las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo que el dolor es necesario experimentarlo para entender y ser más grande es indudable. Creo que el destino lo forjamos día a día al caminar por los caminos sabios de esta vida. Creo en nosotros, creo en mi tierra, creo en ti y creo en mí, creo en mi pueblo luchador. Las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo.
mucho cariño. Aquilín, William, Adriana y el Tigrón. Un abrazo especial para Hanoi Carmona, que cantó esta canción originalmente, y a esta bellísima orquesta. Gracias por su compromiso con la patria. Lo queremos. Chao. Gracias. Haciendo este trabajo juntando la palabra con ritmos tradicionales, con ritmos urbanos, con ritmos electrónicos, generando esta fusión de ritmos, esta simbiosis, esta conjunción de ritmos que tienen mucho de la ciudad, pero también tienen mucho de nuestra identidad también que están presentes. Bueno, por ahora y para siempre es un tema que se hizo conmemorando los 30 años de la rebelión militar, liderada por el comandante Hugo Chávez, y es un tema de recordar esa fecha, recordar esa gesta libertaria que hicieron este grupo de oficiales y también grupo de civiles también que tomaron esa iniciativa en aquel momento de irrumpir contra el poder que estaba establecido para aquel entonces. Entonces un poco recordar esa gesta, rememorarla y que sigue más vigente que nunca en estos días, pues. We'll be right back.
Hola, mi nombre es Valentina Sánchez, soy cantante, bailarina de danza nacionalista y de joropo y soy ganadora de la temporada 2019 de Talento de Corazón. Me siento muy feliz y emocionada de poder compartir tarima con grandes artistas de nuestra música y de todo el territorio nacional. Cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda y mi bandera tricolor. De 8 estrellas solidarias, mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña. ¡Ama! ¿Y cómo dice? Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana. Son el sol de mi esperanza. Mi bandera es campesino sembrando por el mañana. Mi bandera es mi orgullo, es mujer venezolana que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada. Mi bandera es rebeldía, febrero de mil batallas. Mi bandera es joven Sucre, es Zamora con su lanza. Mi bandera es Simón Rodríguez, anciana la montaña. Bolívar seguro, en el patria liberada. ¡Y todo el mundo para arriba! Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Ana Karina Ronte, Onduco, Paparoto, Mantoro y Tomando. Venimos de lejos, de larga nuestra historia. Al pueblo combativo no le borran la memoria. El corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pechos y salgamos al combate. No patamos con traidores, no patamos con lacayos. Somos el pueblo que grita los imperios, no me callo. El corazón es su guayaba, le padecimos Bolívar. Confiando en nuestros hijos, nos jugamos la vida. Somos esta historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos pueblo hacia adelante. Soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla.
Hola, mi nombre es Ander Mendoza, me conocen como Pinky. Bueno, la canción que vamos a interpretar el día de hoy se llama Mi Bandera. Mi Bandera nació en un proceso de estudio colectivo de la historia venezolana, de toda la historia de nuestros casi 300 años de historia desde el inicio de nuestra independencia, y que pudimos recoger y sistematizar parte de ella, dándole todo el amor, todo el cariño. Mi Bandera en lo más alto, con 8 estrellas solidarias, y que reúne distintas tendencias musicales, pasando desde la salsa, el género urbano, el tambor venezolano, el joropo venezolano y otros ritmos. Se les quiere, bendiciones para todos. Encabezan la traición los que se decían leales. Nunca
nunca fueron activados la defensa ni los planes. Silencio en el canal 8, amenaza un bombardeo. Te entrega mi comandante, resistencia, volveremos. Y el 12 de abril, cocones, golpistas se ufanan de la hazaña. Sueltos poderes, carmona sonriente, aplauso de oligarcas. Allanan y asesinan, reprimen toda protesta. A Chávez lo secuestraron, está vivo, lo sabemos. Bajaremos, 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 bajaremos. Y el 13 de abril, soldados y pueblo revierten la batalla. Patriotas huyen. Bajaremos. Gloria al bravo pueblo. Con Chávez vencemos. Donde el pueblo puede, la patria se crece. Somos la agrupación revolucionaria Frente Revolucionario de Cantores Llovinaldo Cantos. Tenemos 20 años haciendo la canción militante, la canción pedagógica que refleja la historia que hemos estado creando entre todos y todas desde la llegada de nuestro comandante Hugo Chávez. Gracias por esta enorme oportunidad de estar con tantos compañeros en el preámbulo de 20 abril. Para nuestra conmemoración y celebración del rescate de la democracia y de nuestro comandante Hugo Chávez. Abrazo para todos. La agrupación Llovinaldo Cantos, nosotros con la música llegamos como un hilo conductor hacia el pueblo. El mensaje revolucionario de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, de estos momentos donde la revolución ha sido atacada tan fieramente desde los confines del imperialismo yanqui, nosotros con nuestra música hemos logrado salvaguardar sobre todo el mensaje revolucionario. Prueba de amor, el pueblo
luchador por Venezuela, por su honor. Van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante de la nación. Y dice: ¡Uh! ¡Ah! ¡Victoria popular! En PDVSA. ¡Uh! ¡Ah! ¡Victoria popular! En la Escuela Bolivariana. ¡Uh! ¡Ah! ¡Victoria popular! La ley de tierra, la ley de pesca. ¡Ah! Por su honor, van al combate con fervor a rescatar con hidalguía a Hugo Chávez Frías, el comandante. El comandante. El comandante. De la nación. Y dice: ¡Uh! ¡Ah! Y Chávez no se va. Se va en el corazón del pueblo. ¡Ah! Y Chávez no se va en el corazón de la patria. ¡Ah! Y Chávez no se va. Se queda. Tamulangue, una samba, un bolero, canción a mil voces yo quiero cantar, y que Pachamama la venga a bailar. Y si llegaste, ¿por qué te vas? Y si te quedas, ¿por qué no te vas? Un grito caribe, guitarra y tambor, soy de la montaña, soy hijo del sol. ¡Una bulla, Venezuela!
cuenta una historia popular de un hombre que pidió tiempo al tiempo porque no quería abandonar las cosas que el mundo le da: comer, beber y dormir, o andar por la vida feliz tan solo para disfrutar las cosas que el mundo le da. Y justamente esas cosas que, bueno, saludos de Calafaris, en esta conexión musical, periodística y universal que permite la música, justamente así como dice nuestro canto. Por acá Marco Sarmiento de Calafaris, acompañado por Francisco, por Carlos Enrique, Daniel, Kerry y Luis Armando, en la ocasión pues de celebrar la canción en el marco de los 20 abriles. Hablamos de dignidad, hablamos de patria, hablamos de Pachamama, hablamos de la esencia, de las buenas vibraciones que nos conectan con esta posibilidad hermosa de ser más humanos a través de la canción. Pachamama, casa azul y verde que protege nuestras almas, quebradas y ríos, montes y cascadas, este Calafaris que le canta a toda la raza. Traemos un canto con buenas vibraciones, este Calafaris para todas las naciones. Traemos un canto con buenas vibraciones, este Calafaris para todas las naciones. Actos de racismo, alzamos nuestra voz en un canto colectivo. Todas las voces juntas celebran en la casa este Calafaris que le canta a toda la raza. Traemos un canto con buenas vibraciones, este Calafaris para todas las naciones. Traemos un canto con buenas vibraciones, este Calafaris para todas las naciones.
dignidad y su frase por ahora. Volvió y de aquí no se va, porque es libre y soberano. Volvió la paz, adornada de esperanzas, a un pueblo batallador que a pesar de todo avanza. Volvió Bolívar, junto a Chávez a su casa, y un pueblo batallador que con la patria se abraza. A demostrar que todos somos hermanos. Vamos a reconstruir el sueño que un día iniciamos. Vamos a corregir aquello en lo que fallamos. Vamos juntos a luchar, siempre unidos como hermanos. Y es que vamos a seguir defendiendo tu legado. Vamos, mi pueblo, vamos ahora. Junto a Bolívar, Sucre y Zamora. Vamos cantando, vamos sabiendo, vamos que está amaneciendo. Vamos mi gente, vamos amor, alza la frente y el tricolor. Vamos cantando, vamos sabiendo, vamos que estamos venciendo. Vamos camaradas, coraje, lealtad y unión, construyamos el camino con nuestra revolución, con el poder. Acá Pedro Cortesía, director del colectivo de Chamos Cantores Patria Nueva de Sucre, Cumaná. Estamos aquí para participar en este encuentro de los 20 abriles en homenaje a nuestro comandante Chávez, a quien le debemos realmente la existencia de este colectivo de Chamos Cantores, porque nosotros nacimos a raíz de la desaparición física de nuestro comandante Chávez y seguimos trabajando, seguimos creando, seguimos cantando, porque esa es nuestra bandera de lucha.
Si es que piensas diferente, reencontrémonos, hermanos. Si es que piensas diferente, reencontrémonos, hermanos. Ven acá, dame tu mano, que somos la misma gente. Ven acá, dame tu mano, que somos la misma gente. Guaraguá es un grupo cuyo canto refleja la situación social no solo de Venezuela, sino de cualquier pueblo en situación precaria. O sea, nuestra canción, nuestro canto se refleja la situación social de cualquier pueblo. Estar en este evento, en esta celebración, en este concierto para nosotros es un verdadero honor, porque consideramos que se está celebrando una gesta que yo creo que es inédita en el mundo, donde un pueblo derrotó un golpe de Estado sin una sola bala, pero con una dignidad digna de una historia propia, digna de contarse a través de todas las generaciones que vienen por delante. Tiempos de amor y de unión.
lo que hace, el que defiende a su tierra, estamos rodillas en tierra. Cuidado, camarada, no se vaya a equivocar. No estamos comiendo cuentos, ni ocultamos la intención. Tengo estado a momento en hacer revolución. Hágame caso, señor, estamos rodillas en tierra. Cuidado, camarada, no se vaya a equivocar. El barrio es aquella humo, la esquina está bien caliente. Aquí se ve a todo el mundo, rodilla en tierra y pendiente. Aquí está clara la gente, rodilla en tierra. Cuidado, camarada, no se vaya a equivocar. Aquí va una pal imperio, no importa que no me crea. Y aunque su armamento es serio, aquí se la va a ver fea. Que me separa que vea. Cámara, no se vaya a equivocar. Deje al pueblo tranquilito, que deje un vaporón. El que va con un palito a molestar a un león. Hágame caso, señor, estamos rodillas en tierra. Cuidado, cámara, no se vaya a equivocar. Tenga cuidado, cámara, no se vaya a equivocar. Que te lo digo otra vez. Descando, defendiendo, rodilla en tierra. Todo el pueblo con su historia, rodilla en tierra. Por la vida y la memoria, rodilla en tierra. Y por todas las misiones, rodilla en tierra. Rodilla en tierra, no más. Rodilla, estamos rodilla en tierra. Cuidado, camarada. Bolívar es camino, si eres sensible ante un ser humano, oh, 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 oh. Exclama por solidaridad. Si puedes ver tu necesidad y sientes el dolor de tu hermano, ese sentir es bolivariano. Para acabar con tanta indolencia, oh, oh, oh. Que humilla y golpea a un ser humano. Hay que sembrarnos en la conciencia, que es más hermoso tender la mano. Ese sentir es bolivariano. Cualquiera, oh, oh, oh. Pan de tu suelo soberano. Y al ver que lo aplaude algún paisano, sientes morirte de la rechera. Ese sentir es bolivariano. Por eso deja salir todo lo que hay dentro de tu corazón y grita fuerte con emoción. Tenemos patria y revolución. Pueblo bravo, imperialista, que por bolivariano es también chavista. Y por eso yo soy un chavista pa'lante. Diga con orgullo, dígalo fuerte. Yo soy un chavista pa'lante. Y eche
respaldado a Chávez, escapó al 4F y se hizo responsable de aquel grupo de rebelde. Chávez fue un hombre admirable, Chávez se trajo del llano sus ideas y sus cantares, preso en el cuartel San Carlos y después estuvo en Yare. El comandante contó con las fuerzas populares, la multitud lo seguía y rodeaba los lugares del Zulia hasta Cumaná, del Orinoco a los Andes. Con alegría y con canciones salíamos a respaldarte. Chávez logró un gran proyecto de cambios estructurales, una gran constitución y leyes inexorables que favorecían a los pobres, los grupos más vulnerables, grandes reivindicaciones, profundos cambios morales, porque el comandante quiso que todos fueran iguales. La oligarquía y el imperio querían un baño de sangre, y el día 12 de abril esas fuerzas infernales que mantelan el Estado y los poderes actuales, con un gobierno de facto que se instaló en esa parte, porque creen que la política son como unos carnavales de anarquía y de corrupción, de vicios y de maldades. Los 400 firmantes de aquel decreto execrable, empresarios y políticos, banqueros y generales, el silencio informativo se impuso por los canales. Estudiamos a Maracay, una carta fue la clave, el 13 es el contragolpe, una hazaña inolvidable. Aquellos 3 días de abril eran tiempos memorables, rescatan al comandante, civiles y militares. Por eso el 13 de abril es esa fecha imborrable, que el pueblo venezolano se desbordó por las calles para salvar a su líder de esas manos criminales. ¡Que viva el 13 de abril! ¡Viva el comandante Chávez! Estoy muy contento de participar en este concierto con motivo del 13 de abril con grupos de distintas partes del país y diferentes ritmos. Grupos de jóvenes, de cantores, de músicos y yo naturalmente por la parte llanera o entre los llaneros con el arpa, el cuatro y las maracas compuse un tema con motivo de esta fecha memorable. Este corrido que compuse, cuando tenía unos versos ya adelantados, el ministro lo vio y me dijo, yo le voy a poner el título, y lo bautizó, lo intituló 20 abriles de lealtad. El corrido es largo, naturalmente, porque hablo de lo que pasó los 3 días, pero la segunda parte que se refiere concretamente al 13 de abril, se las voy a recitar. Es la segunda parte, yo pego el primer grito, canto una primera parte, viene un instrumental en el arpa y después dice, cierto que el 11 de abril fue un golpe de Estado infame. La oligarquía y el imperio querían un baño de sangre y el día 12 de abril esas fuerzas infernales desmantelan el Estado y los poderes actuales con un gobierno de facto que se instaló en esa tarde. Porque creen que la política son como unos carnavales. Aquellos 3 días de abril serán tiempos memorables, rescatan al comandante civiles y militares. Por eso el 13 de abril es esa fecha imborrable, que el pueblo venezolano se desbordó por las calles para salvar a su líder de esas manos criminales. ¡Que viva el 13 de abril! ¡Viva el comandante Chávez! Muchas gracias. Muchas gracias, público hermoso que nos acompañó el día de hoy. Gracias, queridos hermanos de la Fundación Corazón Llanero. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo técnico, gracias a todos los que participaron en los arreglos, en la producción de este concierto. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos estos artistas, estos hermosos artistas venezolanos, militantes de los sueños, de la vida, del amor. Gracias, querido presidente, por darnos el apoyo necesario para hacer este concierto. Gracias, hermano ministro. Y, por supuesto, gracias a nuestros queridísimos hermanos de la Fundación Compañía Nacional de Música, especialmente a nuestra querida Filarmónica Nacional,
a nuestra orquesta de la Milicia Nacional, un fuerte aplauso en el Día de la Milicia. Y a nuestro querido hermano Rubén Capriles. ¡Que viva el amor! ¡Que viva el 13 de abril victorioso! ¡Que viva la patria! Muchísimas gracias.